Hola Virgo, te traigo tu lectura mensual general para octubre. Virgo, acordate mirar tu ascendente. Estaba mirando una carta astral de un ascendente Virgo recién. Este mes de octubre cobra mucha relevancia todo lo que es valoración personal. ¿Sí? Me acuerdo que la lectura anterior de septiembre, si no la viste, mírala porque vas a quedar flipando. Había salido el diablo. Había salido un poquito de manipulación. Voy a dejar estas cartas porque me encanta cuando caen mensajes así. Cayó el sol y el siete de espadas. Voy a ir mezclando un poquito más. Estaba mirando que había salido un poquito de prisión mental, un poquito de ataduras, un poco de embole, por así decirlo, como decimos acá en Argentina, ¿no? Bueno, y decía que había mucha necesidad de salir y demás. Bueno, estaba mirando acá en tu carta astral de ascendente Virgo, que va a retrogradar Mercurio en Libra, que es tu casa 2. Ascendente Virgo, por supuesto, por eso te digo, mira tu ascendente, porque doy mucha data astrológica. Estás reviendo, estás revisando tu modo de valorarte, ¿no? Tus recursos. Y cómo compartís vos tus recursos con otras personas. Así que Virgo, atención a eso. Y también me acuerdo que había salido en la lectura anterior mucha necesidad de divertirse, de salir. Bueno, era el cumpleaños de muchos virginianos, ¿no? Así que espero que lo hayan pasado bien. Y mira, el mensajito que dio el universo. El sol con el 7 de espadas. El sol es esta energía de libertad, de alegrarse, de festejar, de vivir la vida de un modo totalmente hermoso, precioso, alegre, saludable, vital. Pero el 7 de espadas es un engaño. Y te acordás que la lectura anterior, mirá la de septiembre, porque ya me estoy dando cuenta que las energías coinciden perfectamente. Sería como una felicidad en el hogar o en la familia media fingida. Y acá sigue saliendo eso. Como mostrarse al mundo súper feliz, pero en el fondo, muy en el fondo, no estarlo tanto. Entonces, a ver, volviendo a esto de que Mercurio retrograda en tu casa 2, que es tu valoración personal y tus recursos. Decís, bueno, tengo todos estos recursos, pero ¿realmente soy feliz? ¿No? Es como, bueno, ¿me junto con gente que realmente me hace feliz? ¿Estoy haciendo algo por mi felicidad realmente? ¿O estoy fingiendo para la foto? Viste que hoy en día se usa mucho. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dejar esto acá, que es a modo de aclaración. Voy a cortarle Virgo. Voy a cortar Virgo para ver qué trae este mes de octubre para vos. Recordá suscribirte a mi canal, comentar, y de paso, mientras voy dando las cartas, te comento que me hice una aplicación que se llama Cafecito, que está ahí abajo, donde puedes invitarme a un café. Bueno, y es una pequeña colaboración económica, ya que no cobro nada por hacer estas lecturas. Puedes ayudarme, que esto me va a venir muy bien, sobre todo para mejorar en el tema de los videos, ¿no? Que aunque no parezca, también requiere mucho esfuerzo hacer todo este tipo de lecturas. De a poquito, igual a medida vaya creciendo, voy a ir mejorando, por supuesto, pero bueno, estamos arrancando con lo que tenemos arriba de la mesa literal. Así que Virgo, 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 Virgo. A ver el mensaje. Ya estoy viendo, Virgo, peleas en el trabajo. Desde ya te digo. Virgo, me parece a mí, mirá, ¿te acordás que la lectura anterior decía necesitas salir, necesitas salir? Bueno, el carro, ganas de moverse e inclusive de volver con gente del pasado, viejas amistades, viejos socios. Ojo si estás solo, sola, porque también hasta se piensa en viejas parejas, hay mucha necesidad de festejar como niños, mucha necesidad de festejar como niños. Fíjate que el sol también, que es una carta de alegría, tiene un niño desnudo. Acá hay necesidad de ser genuino. Y decir, bueno, yo quiero esto, esto me hace feliz, si te gusta bien y si no también. Se sigue viendo como esta energía. A ver, Virgo, si tenés un negocio familiar, que es lo que más se ve, esto ya... Mirá, hubo una discusión con un pariente, con algo que tenga que ver con trabajo, con laburo, y estrés. Otra vez salió el estrés en el trabajo. Me parece, Virgo, que si por ejemplo no tenés trabajo, también hay muchas chances. Ojo igual con buscar trabajo o con asociarte con familiares, porque me parece que no es lo mejor para este mes de octubre. Si estás sin trabajo, se ve como algunas competencias, se ve como que por ahí querés emprender algo que ya existe en el mercado.
por ahí querés hacer un negocio que ya está, así que cuidado, atención con eso y atención con quién te asocias. Viste que este mes estamos viendo nuevamente el modo de valorarnos. Bueno, yo tengo estos recursos, con quién me asocio, en cualquier proyecto que tenga que ver con plata, ¿con quién te asocias? Hubo peleas y me parece que te volvés a juntar con gente, pero a la vez después te arrepentís. Hay como una ida y vuelta de volver con gente y de no sentirte valorado todavía. De nuevo esto, ¿viste? La veía a Virgo haciendo mucho de la suya el mes pasado y este mes lo mismo. Me peleo con alguien, vuelvo, me reconcilio. Hay una fiesta, inclusive hasta un festejo. Fíjate que los niños se ven hasta bailando, ¿no? Y después, ¡oh! Pesadilla otra vez. Estrés. El 9 de espadas igual es pesadilla, literal, ¿no? Acá ya el trabajo se está tornando una pesadilla realmente. Es como un ir y venir constante que no deja descansar bien por la noche, sobre todo. Se ve despertarse a cualquier hora para ir al baño. Se ve despertarse y pensando en el trabajo como primer pensamiento de la mañana. Así que bueno, Virgo, la verdad es que no se ven grandes reconocimientos. Tal vez el mejor momento para cualquier cosa que quieras hacer es a mitad de mes, pero ojo con lo que hagas porque a fin de mes puede tener sus consecuencias negativas también, ¿sí? Yo veo que hay hasta un engaño, hasta un engaño. Y me parece que el engaño es de cómo te mostrás vos hacia el mundo. Con honestidad. Espero que no. Por supuesto, es una lectura general. Si no te resuena, soltala. Pero me da esta sensación. Y fíjate que en la mentalidad está el diablo, tres de copas, la templanza, ¿no? Es como, bueno, muy aferrado a la necesidad de fiesta, muy aferrada a la necesidad de divertirse realmente y de estar tranquilo con uno mismo. Te veo, Virgo, muy cansado, muy cansada de renegar con toxicidades. Me acuerdo que el mes pasado había salido el diablo también. Estabas pidiéndole hasta al diablo que te libere de esta situación. Y bueno, ganas de brindar, de festejar. Y muy concentrado en las amistades. Virgo, no sé cómo venías. Tal vez te peleaste con amigos, te peleaste con amigas. Y tenés ganas de volver de nuevo. Hay una necesidad muy fuerte de soltarse. Hay una necesidad muy fuerte. Fíjate. Bueno, mira. Hay una historia que dice que el diablo es el ángel caído. ¿Sí? Y fíjate cómo el diablo tiene alas, pero de murciélago. Y fíjate cómo la templanza acá ya es humano. Primero es animal salvaje. Así que te veo como principios de octubre, Virgo, salvaje, tipo bajas pasiones. Y después ya salí, ya brindando, ya estando un poco más positivo. Y a fin de mes, este lado oscuro, este salvajismo se transforma en una tranquilidad, ¿no? Entonces me parece, Virgo, que acá estás necesitando rebelarte contra esto que te está atosigando ya. Y una necesidad de buscar la paz. Fíjate cómo, por ejemplo, ¿no? El diablo acá ni siquiera pisa el piso, no está. Fíjate dónde tiene los pies. Arriba de esta especie de cajón que de ahí salen las cadenas para manipular, ¿no? Para mí, Virgo, te has dado cuenta de que te han estado manipulando muchísimo. Y ya lo último es, bueno, pongo un pie en la tierra y un pie en el agua. Pienso de un modo racional y a la vez sentimental. Equilibro mis emociones con mis pensamientos. Fíjate cómo la templanza pasa el agua de un lado para el otro. Es un ser ya alado. Puede llegarte un mensaje a fin de mes. Puede pasar algo que te da vuelta la cabeza, los pensamientos. Y me parece, Virgo, que ya el nivel de hartazgo y toxicidad, no sé si eras vos el tóxico, la tóxica, o si alguien te estaba toxiqueando, pero inclusive te veo hasta depresivo. No sé si te has peleado con amigos, porque realmente acá la tensión se ve en la casa de las amistades. De hecho, a ver, Virgo, casa 11, 5, estoy mirando acá que hasta... A ver, hay ganas de embellecer durante este mes todo lo que es hogar, casa, familia. En la casa, dentro de las cuatro paredes, se ve bien, pero puede haber algunas oposiciones. Algunas oposiciones entre el amor y los amigos, digamos, ¿no? Porque hace un tiempo ya que tu casa 5 es... A ver,
1, 2, 3, 4, 5. Tu casa 5 es Capricornio y tenés a Plutón ahí. O sea que estás transformando tu modo de amar. Y eso se opone a tu modo de juntarte con amigos y demás. Entonces, ya hace un gran tiempo que venís pasando un montón de pruebas y de aprendizajes con los amigos, con las amigas. Virgo ascendente sobre todo, ¿no? A ver, la carta que dice, depresión, no tengo ganas. Y después de nuevo salir al mundo. Virgo, los vínculos. Te veo como que pasaste un buen tiempo que no querías saber nada con nadie. Me da la sensación. Por ahí uno se muestra para afuera súper feliz, pero en el fondo, muy en el fondo de su ser, no tiene ganas tampoco de estar con gente que le tire para abajo. Así que mirá, inclusive un amigo o una amiga que está pasándola muy mal, muy mal, muy mal, muy pesimista. Y hasta ofrece o pide algo y se le da la espalda. Acá hay una persona dentro del vínculo de amigos que se le da la espalda, o mismo vos dejás de estar con gente que te tira para abajo, por ahí amigos envidiosos, o por ahí, bueno, dicen, ¿no?, que el lado oscuro de Virgo es ser pesimista extremadamente, súper crítico. Obviamente es la baja pasión. Cuando Virgo vibra bien, obviamente es un muy buen consejero y súper empático, pero cuando vibra mal es mucho pesimismo y no ganas de estar con nadie. Fíjate cómo esta persona, por ahí, bueno, si te peleaste con amigos, se ve como esta energía de pelea con amigos, no sé qué habrá pasado, más de pelea igual acá es de no tengo ganas. O tus amigos no tienen ganas de estar con vos, hay un tema amigos-pareja, ¿no? Hay un tema ahí que, ¿viste? O tus amigos no quieren estar con vos, tus amigas no quieren estar con vos porque sos pesimista, tuviste momentos oscuros, o vos no querés estar más con gente que ha tenido mambos negros. Se ve dando vuelta la espalda y se ve retomando otra vez, fíjate, el 6 de copas. Si te alejaste de amigos porque estabas muy mal, otra vez se ve planeando a largo plazo, planeando futuro, pero para fines de octubre. Recordá, Virgo, que Mercurio va retrogrado hasta fines de octubre, así que vamos a rever un montón de cosas. Si vas a iniciar algo, hacelo para fin de mes. Todo lo que es octubre es un mes para reflexionar, para pensar si volvés o no volvés con esas viejas amistades, sobre todo, me da la sensación, o si volvés o no volvés a estar solo, sola, mira esto. A ver, Virgo, no veo este amor. Me acuerdo que en la lectura del mes pasado decía, jaja, sí, felices, pero en la intimidad, chan chan, no pasa tanto. Si sos hombre Virgo, te veo frío, te veo siendo objetivo, te veo pensando más que sintiendo, te veo planificando e inclusive cortando. Acá hay hasta tres personas, No sé si no hay hasta, por ejemplo, dos personas que le van a pedir un consejo a alguien. Por ahí reciben, a nivel, si están en pareja, reciben un consejo de alguien sumamente objetivo, un muy buen amigo que colabora, digamos, de cierta manera para que las cosas salgan mejor. Y sanando, ¿no? Si cortaste con una persona, si la relación estaba fría, hay como una especie de querer sanar, de querer retomar. Me parece, Virgo, que no la has pasado muy bien. Tal vez la pandemia te ha perjudicado, puede haber pasado cualquier cosa acá. Pero sobre todo veo a un hombre, al hombre que te interesa en este caso, o si sos hombre, cortando, siendo objetivo, no siendo tan apasionado, inclusive. Como te digo, si había alguien que te toxiqueaba mucho, hay hasta ganas de cortar para sanar, ¿eh? Ojo con eso, Virgo. Ojo con eso. Y si estás en una pareja, otra vez la frialdad. Es como mostrarse feliz pero no estarlo tanto. Es como me duele la cabeza, otra vez veo migrañas. No sé, me parece que necesitan un consejo realmente. El Rey de Espadas hasta puede ser un abogado, un juez, alguien de la ley. Si tienen algún tipo de problema, tal vez necesitan asesoramiento legal en alguna cuestión, si están en pareja, por ejemplo. Tal vez alguien que asesore de un modo legal puede llegar a salvar la situación. Hasta un psicoanalista se ve, pero me parece que puede haber un intermediario. Pero un intermediario, una persona que dé consejos desde un modo más objetivo. Y si no, veo al hombre de la relación cortando con lo que le hace mal para empezar a sanar. Hay una necesidad muy fuerte, sea la situación que sea en la que estés, Virgo.
de cortar con lo que hace mal y de volver a retomar las riendas de tu vida. Y aparte de eso, el fin de mes termina con el caballo de bastos, que es: tomo las riendas de mi vida, me manejo y voy hacia lo que me hace feliz. Virgo, te veo reventado, reventadas las pelotas, como decimos acá en Argentina. En la salud, mira, no sé, Virgo, si sos una persona muy espiritual o cómo es la cuestión, pero se ve un interés en el cosmos, en los planetas, en la naturaleza, en el arte, en la creatividad, pasito a pasito volviendo a retomar algún proyecto creativo inclusive. Esto es en la salud, pero lo veo que es algo como que te puede hacer muy feliz, o no vas a ser feliz de un día para el otro, Virgo, igual, o sea, tranqui, porque el caballo de oros es alguien que da un pasito diferente cada día. Es, doy un paso, doy otro paso. No es que, viste, de golpe voy y hago, qué sé yo, 2 horas de gimnasia, sino que es, hago 20 minutos cada día, hago 30 minutos cada día. No es necesario, si nunca haces nada, salir a correr, sino que es, bueno, caminata. Acá el caballo de oros es todo lo que es tranquilo. No te digo algo con la respiración. Veo más ejercicio al aire libre, pero cosas más quietas, ¿no? Como inclusive algunas meditaciones, todo lo que es actividad física tranquila, quieta, nada de correr, nada de alto impacto, más bien bajo impacto, y todo lo que es raíz, tierra, el caballo de oros es hasta quietud. Por eso te digo, no es un mes para correr, es un mes para ir muy despacio, buscando la tranquilidad. No sé si te gusta la astrología, bueno, si estás viendo este video también tiene que ver con eso, puede ser que estos mensajes te ayuden, me encantaría que te ayuden así. Y me parece que es que estás ya esperando que alguien dé el primer paso también, ¿no? Es como, no es un mes para que hagas todo vos, Virgo. Me acuerdo que el mes anterior, en septiembre, decía esto, ¿no? Bueno, no tengo ganas y disfruto de no tener ganas de hacer algo. Y mira, en el hogar, en la casa, en tu familia, en las cuatro paredes que vivís, yo no sé si hay una mujer acá, una mujer que vibra muy emocional, una mujer que puede ser de Piscis, una mujer que puede ser de Escorpio, una mujer intuitiva que está acá formando parte o haciendo algo. Me parece acá, Virgo, si sos hombre, que este mes le toca a ella demostrar. Porque Virgo, su lado bueno es que es súper empático, que empatiza mucho con las personas. Dicen que, el lado positivo de Virgo es siempre colaborar, ser servicial, ¿no? Entonces me parece, Virgo, que si sos hombre, este es un mes en el que ella se tiene que arriesgar. Es un mes en el que ella, si te ama, te lo tiene que demostrar. Basta, Virgo, de hacer todo vos, basta de ser tan servicial. A veces, sobre todo si sos hombre, también tenés que... Fíjate cómo esta mujer hace algo. Y si sos mujer Virgo, esta vez mujer Virgo te va a tocar a vos demostrar, te va a tocar a vos hacer cosas, te va a tocar a vos invitar a salir, te va a tocar a vos arriesgarte, hacerte la loca, divertirte. Basta de pesimismo. Ojalá que no sea, ¿no? Pero me da la sensación que esto estuvo pasando, que hubo muchas preocupaciones. Y me parece que una de las maneras también de soltar todo este tipo de pensamientos, del enrosque, de caretear, digamos, es siendo más genuino, más genuina. Virgo, te deseo realmente que puedas retomar la tranquilidad, dormir bien, basta de ansiedad, basta de nostalgia. Me parece que es un mes para soltarse el pelo, y sobre todo la mujer de esta cuestión, sea quien sea, en la situación que estés, es un mes que esta mujer se tiene que soltar el pelo, salir, arriesgarse, actuar, moverse, ir, venir. Si sos hombre de Virgo, te veo más viendo, receptivo, esperando a que esta persona haga algo. Y si sos solo, sola, mujer Virgo, puede que te venga a visitar alguien que tenga esta energía de guerrero, de guerrera, de que se mueve, de que le gusta actuar. Así que me parece que es un mes para quedarse más bien tranqui. Como te digo, es un mes para rever, ¿no? Cuando uno trabaja la valoración personal, también pone en la balanza qué recibe. Sobre todo si sos de la persona Virgo que es servicial, me parece que ya es un mes para ver si cuando vos necesitas algo, los otros están también, digamos, ¿no? No siempre dar. También están los de Virgo,
mal aspectados que solo quieren recibir y nunca dan nada. Así que atención con el toma y daca, porque, como te digo, Mercurio retrograda en tu casa 2, ascendente Virgo, que es como vos te valorás, cuáles son tus recursos. Así que estamos sanando eso. También está Quirón en tu casa 8, que es la casa de la sexualidad, de cómo compartís tus bienes personales, con quién, quién comparte sus bienes con vos. Las relaciones tienen que ser equilibradas, sobre todo, Virgo. Así que me parece que si vos te sentís que no venís recibiendo mucho, probá no escribirle a alguien a ver quién te escribe, ¿me entendés? Esas cuestiones. Poner a prueba un poquito. No es necesario fingir la felicidad. Si uno está mal y a veces hay que pedir ayuda. Vamos al pasado, a ver qué pasó. Como te decía, ¿no? Esto. Por ahí hubo muchos celos, alguien muy posesivo, muy posesiva, te peleaste por eso y hasta depresión inclusive veo. Pero bueno, también se ve como que has recibido comunicaciones. Ojo, Virgo, hay una persona joven que da esperanzas, ¿eh? No sé si sos mujer, por ahí sos vos que retomás o charlás o te liberás mentalmente de algo y volvés a tener esperanzas, a soltarte el pelo. Veo mucha necesidad de liberación. El loco ya es, ni miro por dónde voy. Y atención, Virgo, también si sos una persona que le gusta la astrología, ojo con las obsesiones, ojo con clasificar a todo bajo un mismo signo, ojo con creer ciegamente en cualquier horóscopo que veas, porque realmente esto te puede perturbar, esto te puede hacer confundir. Se ve la estrella del loco, ¿sí? Así que, ojo, Virgo, si te gusta mucho la astrología, si vibras más bien en Piscis, no te aferres tanto. Tampoco creas 100% en todos los horóscopos. Hay gente que nunca leyó un libro de ocultismo, ¿me entendés? Y hacen videos. Yo estuve mirando algunos que solo hacen lecturas de amor nada más y la gente dice, por favor, estoy en Argentina, hablen de trabajo. ¿Entendés? Ojo, me parece que es un mes para que vos mismo pongas en la balanza y te fijes a sí mismo esta lectura, ¿no? Si no te resuena, la tenés que soltar. Es una cuestión de ser objetivo, de no creer en todo lo que se ve, en todo lo que se oye. ¿Me explico, Virgo, más o menos? Porque, como te digo, sale el Rey de Espadas, que es alguien racional, racional. O sea, veo a un hombre súper racional, objetivo, y a una mujer recontra emocional. Entonces me parece que pasa esto, ¿no? También, Virgo, si estás solo, sola, todo lo que es ambiente familiar me parece que no te favorece en nada hoy en día. Me parece que es un mes más para enfocarse en las amistades, en retomar viejas amistades, en hacer planes a largo plazo. Se ve mucho esta energía, más de soltar lo que es casita, hogar, el cuadradito. Porque aparte, un, dos, tres, venís, el nodo sur en Sagitario, en tu casa 4, venís de soltar todo lo que es aprendizaje familiar, todo lo que te enseñaste, todo lo que tu familia te enseñó en la infancia. Es posible que hace un año ya te lo venís cuestionando. Todo lo que es formar familia, qué tipo de familia hay que formar, por qué hay que cumplir con las normas. Virgo, no es el mejor momento del mundo para que te enfoques en el plano familiar. Es un momento para que salgas, es un momento para trabajar tu valor personal, medir si el trabajo que tenés te gusta, si no te gusta, tus amigos te valoran o solo te usan. Esas cuestiones. Ojo, Virgo, ojo con el tema del hogar. La casita feliz. No sé, no sé, espero que no sea así, pero me parece que es un momento para calmarse un poco con ese aspecto. Y mira, por eso te digo, familia, festejos, por ahí hay fiestas familiares, pero que te hacen dar cuenta de algo que no te gusta y decís, bueno, corto con esto. Y también veo como un hombre yéndose hacia una mujer que lo ame. Ojo, Virgo, si no te sentís muy valorado en tu casa, porque tal vez lo que necesitas es un amor más genuino. Así que se ve como algunas mujeres ahí dando vueltas también. Y si sos mujer, Virgo, se ve como soltándote un poquito el pelo, ¿viste? Sintiendo más, siendo intuitiva, pero no te zarpes de intuición. No te zarpes de intuición, ¿viste? Poné en la balanza también, porque inclusive se ve a Virgo siendo bastante platónico. Está Neptuno en tu casa 7, que es la casa de parejas y socios. Entonces por ahí soñás mucho con proyectos, con asociarte con gente que por ahí no te beneficia tanto.
se ve una alegría media fingida, por eso lo digo. Acordate que se habían caído estas cartas de la felicidad y el engaño, ¿no? Es como, ¿soy feliz realmente? Ojito. Ojito Virgo. Voy a ir mezclando Lenormand para ver qué sale como consejo, ¿sí? Mientras te voy aclarando el futuro fines de octubre. Tenés esto que te decía, ¿no? Por ahí, tanto enfocarse en la familia, tanto si tenés un negocio familiar, perturba, pesadillas, ¿viste? Estamos, veo Virgo haciendo malabares para sostener la familia. Inclusive, si hay niños, acordate que esta es la carta de energía también. No solo es una carta de pasado, sino que son como dos niños, ¿no? Un niño ofreciéndole algo a una niña. Entonces, tal vez, no sé, Virgo, tenés hijos, por ejemplo, y bueno, te estás esforzando muchísimo en trabajar para que todo esto salga precioso, y a veces eso genera un poco de malestar físico, de bueno, estrés laboral, ¿no? Creo que viene más por ese lado. Y, ay, se cayó esta, mientras mezclaba, la llave. Vamos a dejarla ahí. Y Virgo, como te decía, me parece que es un mes para apoyarte en amigos, en amigas. Vas a, de a poco, empezar a ir trabajando, digamos, estos tránsitos. Está bien, yo entiendo que por ahí vas a empezar a trabajar también el modo de comunicarte con los demás. Ojo, Virgo, con el tema del pesimismo, porque Virgo mal aspectado tiende a ser todo negro. Y se ve en el trabajo eso. Así que Virgo, bueno, y se cayó esa llave, que la llave siempre es abrir o cerrar puertas. Viste que te veía como dándole la espalda a ciertas amistades que no estaban siendo muy positivas. O malas influencias, ¿viste? O por ahí, qué sé yo, te querés, no sé, tener una vida más saludable y te juntás con gente que no te ayuda. Siempre poniendo la balanza y siendo objetivo en el momento de me sirve o no me sirve, yo recibo como doy o cómo es la cuestión. Todo así, ¿no? Mira, la llave, la luna y el diario. Otra vez. La luna es una energía receptiva. Es una energía de, fíjate, el cielo negro. No, es como, mira, un sol engañado, ojo Virgo con tu pareja, ojito con la persona con la que estás, Virgo, atención, porque no todo lo que brilla es oro, este sol no es real, mira esto, la llave, la luna y el diario, abrir, melancolía, guardar. El diario es como un diario íntimo también. Es como decir, bueno, empiezo a escribir, empiezo a pintar, empiezo a canalizar mis emociones, pero de un modo más oculto. Como te decía, como que veo una felicidad media fingida y dentro de las cuatro paredes, en el fondo más fondo de mi ser, no soy tan feliz realmente. Entonces, Virgo, acá puede ser que sea un mes, porque a fin de mes se ve como empezando a sanar, como encontrando el equilibrio, ¿no? Creo que Virgo este mes de octubre va a encontrar la felicidad andando más por ahí, pero seleccionando amistades, por ejemplo. Y fíjate cómo acá hay alguien que llega con novedades, hasta inclusive puede aparecer un milagro a fines de octubre. Y como te digo, Virgo, la intuición, seguí tu intuición, Virgo, investiga un poco más, porque el diario es un diario íntimo, son cositas que uno escribe de un modo oculto. Entonces, me parece que es un mes en el que Virgo va a ocultar mucho sus sentimientos, sus emociones. Nadie se va a enterar de lo que le está sucediendo. Inclusive, también hay muchas chances de que esto lo puedas usar a tu favor, si sos artista, por ejemplo. Y atención con la intuición, pero me parece como intuís algo, no lo digas. Como no encastilles las cosas. Esto que te decía, cuidado con los falsos gurúes, con los consejos que recibís también. Hay que ser un poquitito más selectivo, Virgo, y racional. La luna es mambo negro también, no es solamente... A ver, la mujer de esta relación guarda cosas. Virgo, sé más guardado.
Y ojo, si sos hombre, con la mujer que estás, te lo vuelvo a decir otra vez, porque es, la luna es energía femenina y el sol es energía masculina. Así que el sol es un hombre, inclusive, que puede ser engañado, y la luna, inclusive, puede ser una mujer que oculta cosas. A ver, tampoco es una infidelidad. Bueno, puede ser que la persona sea infiel, ¿no? Pero también puede ser que guarde algunos secretitos, algunas segundas intenciones. No todo es así, wow, viste, como re fuerte. Pero me parece que acá hay cositas ocultas por las cuales uno va a tener que trabajar. O cerrar cosas con esta... Viste que decía, salía la perturbación y demás. Por ahí estás trabajando en las sombras un corte, estás trabajando en las sombras con un secreto, estás trabajando un proyecto creativo en secreto. Ojo con las toxicidades, con cómo uno, viste, se deja llevar también. Me parece, Virgo, que también, sobre todo si sos hombre, es un mes para realmente concentrarse en sanar, siendo objetivo, y bueno, básicamente esta es la lectura que tengo para vos. Cuidado con el tema del pasado, con gente que viene del pasado, es una cuestión para poner en la balanza y ser objetivo, ¿no? El dar y el recibir es uno de los temas más importantes de este mes, Virgo. Espero que te haya gustado, suscríbete, compartí, mira tu ascendente, y si podés dame una colaboración, que esto me va a servir muchísimo para empezar a mejorar los videos. Así que te mando un abrazo, nos vemos en la próxima.